Bendiciones para todos nuestros amigos y hermanos que siempre están pendientes de Casa de Dios, un lugar que Dios ha preparado para restaurar tu familia. Una vez más, el Espíritu Santo impactará tu vida con su poder. Será derramado tu espíritu sobre toda carne y recibiréis poder. La única forma de salir de allí, de esa situación que estás viviendo, es a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios fue reflejada en su Hijo Jesucristo y Él nos entregó el poder para alcanzar éxito. Nos entregó su Santo Espíritu. Y le dijo a sus discípulos, no, yo me tengo que ir, pero no los voy a dejar solo. Voy a dejar con ustedes al Consolador y va a ser, como dice mi abuelita, más mejor que conmigo. ¿Por qué? Porque no estará con ustedes, sino que estará dentro de ustedes. Le damos la bienvenida y le damos un fuerte aplauso. Desde aquí, desde Casa de Dios, Barquisimeto, Venezuela. Visítanos. Allí, al pie de pantalla, vas a conseguir las redes sociales para aprender más de todo lo que hay aquí en Casa de Dios. Diga conmigo, la visión tiene un poder. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así se titula el mensaje en este precioso día. La visión tiene un poder. Recuerdo que en una oportunidad colocaron a cuatro ciegos delante de un elefante. Ellos no sabían que era un elefante. Solamente los pasaron a cada uno. A uno lo pusieron que lo colocaron que tocara el estómago de aquel animal. Y le dijeron, ¿qué siente o qué puede describir? Y él dijo, no, siento como una pared así como sobresaliente, muy pero muy dura y áspera. Quitaron a un ciego y colocaron a otro. Y le pusieron a tocar una de sus orejas. Y le preguntaron, ¿qué siente o qué percibe? Él dijo, es así como, no sé, como un material de plástico. Es un poco endeble, pero es áspero y cuestión. Ok, sacaron al otro y lo pusieron a agarrar la cola. Y dijo, es como un cable rústico o como una cuestión de escoba, pero se mueve más. Y a otro lo colocaron tocando una de sus patas y dijo, es como una columna muy gruesa y muy áspera. Ninguno de ellos pudo llegar al sitio o pudo describir lo que estaba allí porque ninguno de ellos podía ver. Así es la visión. Aquel que no tiene una visión definida no podrá describir ni podrá alcanzar el éxito. Escúchame, iglesia, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin visión el pueblo se desenfrena. Si usted no tiene visión, nunca se parará, porque un carro sin freno es más peligroso que una gandola cargada de cemento por la bajada de San Jacinto. Ese es un barrio que hay aquí en Venezuela. Puedo recordar al Señor en una de mis oraciones que me dijo, invierte en lo que más amo. Y nunca dejaré de decirlo. Y bueno, Señor, lo que tú más amas es a las almas, porque tú invertiste lo mejor que tenías, que era tu hijo, para que todos ellos se salvaran. Y ese es el trabajo que estamos haciendo, los medios. Lo estamos utilizando para poder llegar hasta donde no podemos ir. La meta es hacer discípulos. Tenemos una visión clara, tenemos una visión definida. Es la misma visión que el Señor le dio a sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? El poder de un sueño, de una visión. Aquel que no tiene visión no tendrá nunca sueños, hermano. Andará errante y nunca podrá alcanzar lo que quiere. Para mi concepto, y lo oí de un famoso predicador, es que la visión es la idea de Dios revelada al hombre para que éste la ejecute. Repito, es el sueño de Dios o la idea de Dios revelada ¿a quién? Al hombre, para que el hombre la ejecute. Ya Dios tenía planificado todo, por eso se le delegó solamente al hombre predicar el evangelio, no se le delegó a los ángeles. Y ya el Señor tenía eso en su mente, tenía eso en su corazón. Ya el mayor arquitecto de nuestras vidas tenía todo en su mente. Se la delega al hombre, pero el hombre debe ejecutarla. ¿Sabes qué ha pasado en estos tiempos?
que Dios le ha hablado al hombre, le ha dado la visión, le ha dado la revelación, pero el hombre se ha quedado allí en stand-by y no ha podido alcanzar lo que quiere porque no ha accionado a cumplir lo que Dios le mandó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale que está a su lado, no importa la edad, no importa el tiempo, siempre hay el tiempo para aclarar la visión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Rey? Aleluya. Oh, gloria. Hay sueños, hay visiones en el área profesional, en el área sentimental, en el área financiera. En cualquiera de las áreas tiene que haber una visión definida de qué es lo que quieres. Lo repetí la semana pasada y lo vuelvo a repetir. El hombre no nació para crecer, multiplicarse y morir. No, el hombre nació para hacer algo sorprendente en la tierra. ¿Por qué otros han hecho algo sorprendente y usted todavía está sorprendido de lo sorprendente que hizo el hombre? Si no me entendió, es un trabalengua. Dios quiere sorprenderte en este día. Quiere que despiertes, quiere entregar a ti ese espíritu soñador de visión, de alcanzar éxito. En nuestro ministerio está entrando en un proceso muy, pero muy precioso. Y es el modelo de Jesús. Para entrar allí o esa visión, tuve que entrar yo primero como cabeza junto con mi esposa. Si no hay profecía, el pueblo se desenfrena, no llegará a ningún lado, no tendrá meta, no tendrá objetivos. Así mismo pasa contigo. No importa la edad que tengas para alcanzar lo que quieres hacer o lo que has soñado. Ya basta de vivir en la miseria y en la pobreza. Aleluya. Quiero comparar, hacer algunas comparaciones con un hombre muy famoso. Usted lo debe conocer y si no lo conoce, se ha montado alguna vez en los aparatos que inventó. Voy a hablar en esta mañana de Henry Ford. No solo eso, voy a hacer una comparación con el modelo de Jesús y también voy a tocar algunos punticos que tienen que ver con tu vida. Que si Henry Ford lo logró y hasta ahora se mantiene creciendo y va para arriba, nosotros también lo podemos lograr. Diga conmigo, la visión es la idea de Dios revelada al hombre para que el hombre la haga. Henry Ford, el pionero de la industria automotriz y visionario, dijo: todo secreto de una persona exitosa está en descubrir qué estamos destinados a hacer y luego hacerlo. Aleluya. Repito, el secreto de una persona de éxito, de una persona de visión, es descubrir qué estás destinado a hacer, pero no solo eso, hacerlo. Dios, como padre, tenía ya la visión de enviar a su hijo. Y me imagino que fue el dolor más grande del mundo cuando ya llegó el tiempo de enviarlo a hacer lo que tenía que hacer. Jesús también recibe la visión de su Padre y también trabajó para hacer y cumplir la visión de su Padre. Él sabía que el final de su carrera era morir y trabajó y luchó para que el final de esa carrera se hiciese realidad. Pero su visión no estaba en él. Su visión no estaba en su padre, su visión estaba en las multitudes que se podrían salvar a través de ese sacrificio. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, iglesia. ¿Ya sabes que Dios te envió a hacer en esta tierra? ¿Y por qué no lo has hecho? ¿Por qué estás allí y no lo has hecho? Diga conmigo, lo primero que necesito es ver qué voy a hacer y hacerlo. Me gradué ahorita en el mes de marzo en la certificación del CIEN, es el Centro Internacional de Estudios Ministeriales o Teológicos, con el doctor Cas Luna. Y lo primero que me dijeron fue: bueno, cuando llegue a su tierra, arranque. Hermano, pero arranque. Hermano, pero que empiece. Pero eso es que arranque. Te bendiga, hermano.
Yo lo siempre lo he dicho, yo no soy de las personas que espero que arranquen para yo arrancar. Ya yo arranqué, hermano, voy por calor, si quiere se viene. Y yo no voy a esperar, no, que yo tengo que esperar aquí. Bueno, hermano, ya Dios me habló, nos vemos. Voy por el venado, mientras siga hablando voy siguiendo yo. Aleluya. Diga conmigo, ya sé que me envió a ser Dios y lo voy a hacer. Pero necesitas, iglesia, a Dios. ¿Sabes que yo creo en Dios? Yo creo en Dios. Es Dios sobre todas las cosas. Mi pregunta, ¿haces lo que Dios quiere que tú hagas? Entonces no amas a Dios y no crees en Él. Porque cada quien cree en Dios a su manera. No, yo me fumo mi tabaquito de marihuana y yo creo en Dios. Es más, antes de hacerlo le digo, Dios, que no me caiga mal este tabaquito. Ah, no consumes drogas, pero no puedes ver a una mujer porque eres un promiscuo sexual o estás viendo lo que a Dios no le agrada. Ah, que yo me eches una. Sí, pero eres templo según Dios y morada del Espíritu Santo y en tu cuerpo no puede entrar nada que le haga daño al Espíritu. ¿Se no crees en Dios, mentiroso? Las personas que creen en Dios hacen las cosas como Dios dice. Una mentirita blanca no existe. Todas son negras. Estás haciendo mal entonces. Hay una historia que me llamó mucho la atención y quiero compartirla con ustedes. Se llama El Alpinista. Cuentan que un alpinista, con su afán por conquistar su sueño, que era la montaña más grande del mundo, inició su travesía después de años de preparación. Ya él sabía que estaba destinado a conquistar esa gran montaña. Se preparó y llegó el momento de hacerlo. Yo tengo 40 años, hermano. Anoche estaba orando y dije, bueno, pero a mí me falta mucho que hacer, Dios mío. Ay, que no llegue Cristo y yo no haga hecho todo lo que me falta, Padre. Él sabía que estaba destinado a conquistar esa gran montaña, una de las más altas del mundo, y se preparó, pero quería la gloria solo para él. Dígale que está a su lado. Las visiones dadas por Dios son para glorificar a Dios. Y este negocito, hermano, que empecé con una verdudera, empecé con 4 nísperos y 2 cambures medio podridos, pero aquí voy. Te le va a decir, no, hermano, gloria al Señor, ya tengo 7 camiones y estoy distribuyendo a nivel nacional. Porque fue Dios quien me dio la habilidad para hacer finanzas. Escúchame, espíritu inmundo de Nabucodonosor.